Tengan cada uno de ustedes un bonito día. Esperamos que al ver este video les guste y tengan un día bendecido y lleno de las ricas bendiciones de Dios a cada uno de ustedes, suscriptores lindos que nos siguen día a día. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestros videos. Pues aquí ya comenzamos con un nuevo video más, ya que venimos aquí a traer a don Raúl, a don Raúl, porque lo vamos a llevar al médico. Esto es el deseo de un suscriptor y pues se lo vamos a hacer realidad. ¿Verdad, tía Doris? ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy guapa, ¿viene usted? Buenos días a todos ustedes, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Ya de mañana estamos empezando nuestra jornada de trabajo. Esperamos que el Señor nos lleve con paz y bendición al lugar donde vamos, y que sea la mano del Señor que va a tratar a don Raulito en este día, y nosotros con todo nuestro corazón lo vamos a llevar en este momento. Sí, tía Doris, lo vamos a llevar. Y de una vez quiero aclarar de que allá la otra vez no nos dejaron grabar. Entonces, ahorita, por cómo está igual lo de la pandemia, buenos días, no sé si vamos a poder grabar, pero si no podemos grabar estando aquí, le vamos a informar de lo que el doctor le diga a don Raúl. Así es, Aude, mostrar el medicamento, si le dan algún medicamento, a ver qué se va a tratar, ¿verdad? Pero de todas maneras, los suscriptores van a saber qué se va a hacer con eso. Sí, así es, pero para que vean, ya estamos aquí, ya, pues este carro es el que nos va a hacer el viaje y ahorita lo vamos a llevar. Qué bueno que Kevin ya está presente. ¿Qué? ¿Cómo estamos, Kevin? Mañana está ahí. Es aquí. Casi no se duerme cuando se viaja, ¿verdad? Ahí está el pendiente. Uno sí. ¿Qué hora va? Ay, sí. Está feo. Sí. A veces Kevin es así. No sé si hay mucha gente que es así, pero yo las cuatro, mira, me mando mensajes. Como ella no duerma, no duerma. No, tía Doris, no se yo puede. ¿Cuántas veces me levanté? Ay, sí. Igual. ¿Aquí no hay un globo a qué? Bien. Pero ¿por qué? Allá sí, se mira bastante. Bueno, vamos a ir a ver a la gente allá. Y ya está. Para salir. Otra vez, buenos días, ¿eh? Mira, ya. Pues sí, lleva suéter, lleva todo, porque en el camino va a sentir frío. Sí. Con ese su poncho. Pero ¿y qué nos adelante se va a ir, güey? Puede estar sentado él. ¿Ya viste? Porque para que se vaya adelante, porque atrás va a sentir mucho frío. Ajá. Y al fin que le quitó la zona, no. Así lo va porque no encontré quién. No. Lleve trapitos, mamá. No vino. No hacen favor. Que sí, no, sí, le sacó. Pero... Oye, hay una bolsa porque dormí, también, ¿no? Y dijo que primero que luego,
¿Aguanta caminar? Sí. Poco a poquito, ¿yo? Espéreme. Pase papito, porque allá hay mucha gente. Le va a costar mucho. Póngale las tretas. Despacio, pero seguro. No tenga pena, yo voy a tener yo. Tía Doris, usted no está enferma. Pero tía Doris quiere estar sentadita, mamá, porque le duelen las mis uñas. Bueno, entonces tía Doris, vamos a dejar este video aquí, porque ya don Raúl se... Sí, fue cierto, si tía Doris no es. Bueno, tía Doris. Bueno, aquí vamos a dejar este video y al ratito les vamos a seguir enseñando otro poquito más. Bueno, ya estamos aquí en lo que es Champerico. Ya llegamos aquí a la clínica del doctor, ¿verdad, Wendy? Sí, ya venimos aquí. Como dijo Aude, gracias a Dios. Ya estamos aquí en Champerico, ya con el doctor. Así como pueden ver, pues... ya... Lo tenemos aquí afuera porque allá adentro mucho calor. Ajá. Y ahí solo tía Doris sí está allá adentro. Tía Doris está allá adentro porque está ayudando a hacer turno porque hay mucha gente. Entonces aquí estamos enfrente de la clínica del doctor Rosales, donde la esposa de don Raúl, ella deseaba traer aquí a don Raúl, ¿verdad, Wendy? Entonces, la verdad de venir aquí con el doctor y pues venga mamita un ratito aquí. ¿Cómo se siente usted que haya traído aquí a su esposo, se le cumplió ese deseo de traerlo? Sí, me siento, yo muy contenta porque yo era mi anhelo ganar un médico, pero yo no tenía, no suficiente, pero traer al médico. Y gracias a Dios de que Dios escuchó mis oraciones y ha tocado a esa persona para ayudarme y traerlo aquí ahora al médico. Me siento muy contenta porque ya estoy hasta aquí, solo esperando a que pasara su consulta. Les agradezco de todo corazón por lo que realmente mi corazón, eso es lo que deseaba, pero no tenía cómo para traer. Reclamaba a Dios que Dios fuera el único y realmente Dios me escuchó. Y yo le decía a Dios en mi oración que me enviara un ángel para ayudarme. Y gracias a Dios que lo he visto con mis ojos, lo que Dios ha hecho en mi vida, y gracias a esa persona que me ha ayudado para poder traerlos acá. Sí, son una pareja. Cuando lleguemos allá a la casa voy a estar dando el nombre de ellos dos. Y para que así usted pueda agradecerle a ellos, porque depende lo que digan los doctores, ¿verdad? Yami, ¿algunas palabras? Como pueden ver, ya estamos aquí enfrente de la clínica. Hemos traído al señor aquí. Primero Dios que se sane él luego, porque está hermano, sufre mucho gusto. Sí. Primero Dios que se sane, y a los escritores que también que lo ayudó para que viniera aquí al doctor. Sí, ya estamos aquí y hay mucha, ya vino bastante gente, y es que salimos temprano. Sí, salimos temprano. Solo que... Sí, porque Chanal no se apuraba. Sí, mire, pero Goku bien. Sí, así es. Bueno, ahí está don Raúl ya sentadito él. Esperamos que... Don Raúl, ¿cómo se siente usted que lo trajimos aquí con el doctor? Día.
sentí una alegría cuando yo me quiero que me vengan a hacer acá. Sí, yo lo que yo anhelaba. Salir de lo que no tenía. Me conciencia me hicieron un examen. Que sé lo que me duele. Vaya, esperamos que en Dios, ¿verdad? Primero que el doctor pueda, que Dios ponga las manos encima de ese médico que lo va a revisar el día de hoy. Y así Dios pueda hacer su obra en su vida. Bueno, dice Wendy que él se siente muy, muy contento porque era lo que su corazón anhelaba y ahora se le está cumpliendo. Así pues, todo modo, agradeciéndole a esta pareja, ¿verdad? De que le mandó esta gran ayuda para venir aquí con el doctor. Y como dijeron aquí los muchachos, ojalá que le vaya bien lo que le diga el doctor. Primeramente, pues hay que confiar en Dios. Así es, Wendy. Wendy, ¿cómo conocen acá? ¿Han traído más enfermos? ¿Sí? Sí. A don Porfirio. Porfirio. Y a otra... ¿Cómo se llama él? Don Pedro. Don Pedro. Pero y también a otra señora que trajimos que estaba enferma del pie. Bueno, entonces aquí vamos a dejar este video, Wendy, y al llegar a la casa vamos a enseñarles lo que el doctor nos vaya a decir y a ponerlos al tanto a cada uno de ustedes. Así es,